El gobierno de Nicaragua prohibió la visita del diplomático español Juan Pablo de la Iglesia, secretario de Estado de Cooperación Internacional para Iberoamérica, quien pretendía reunirse con representantes de la oposición en Nicaragua. El ex embajador Edgar Parrales recordó que España ha sido uno de los países que más ha cooperado con Nicaragua. Bueno, mira, España ha venido colaborando con Nicaragua desde los años 80 a través de su organización de cooperación que se llama, ahora actualmente se llama AECI, ¿verdad? Asociación Española de Cooperación Internacional, antes se llamaba de otra manera. Y es uno de los países que más ha cooperado con Nicaragua, inclusive con la Revolución Popular Sandinista y a continuidad con todos los, inclusive hasta el día de hoy, pues aquí hay cooperación de la AECI en muchos ámbitos, tanto públicos como privados. Lo que pasa es que el gobierno que está en España pues no tiene la misma posición que tiene Daniel Ortega al respecto de la situación política de la crisis de Nicaragua o al respecto de del socialismo siglo XXI. Está molesto porque el ministro de Relaciones Exteriores de España, Borrell, pidió que como los reyes de España iban a visitar Cuba con motivo de los 500 años de la fundación de La Habana, que por favor que sí, que se hiciera esta visita, pero sin presencia del presidente Maduro de Venezuela, ni la de Daniel Ortega de Nicaragua. Eso parece que le molestó. Este señor forma parte de la comitiva porque es el ministro para los asuntos de cooperación internacional. Entonces, él quiere venir a Nicaragua para venir a ver cómo contribuye a resolver la crisis de manera pacífica y dialogada en Nicaragua. Y obviamente esa no es la tesis que Daniel Ortega quiere. No quiere el diálogo, no quiere la solución pacífica. A él le rasca la gana por ver cómo desbarata a la oposición vía las armas, cómo aniquila a todos sus adversarios y se queda con el campo libre para ejercer, digamos, lo que él ha soñado siempre. La Nicaragua socialista, de partido único, de economía centrada, controlada por el Estado, y esa absurda idea que tienen de un socialismo fracasado y trasnochado. Entonces no le interesa escuchar voces que le quieran hablar de conciliación, de resolución pacífica, de diálogo. Y esa es la razón por la cual, digamos, o las dos razones por las cuales se niega. Primero, porque está ardido, porque el gobierno español pidió que él no estuviera presente cuando el rey estuviera presente. Y segundo, porque sabe que esa tesis de buscar la solución pacífica no le interesa, porque él quiere aniquilar y acabar con todos los opositores. Juan Pablo de la Iglesia ha manifestado en algunas ocasiones que Nicaragua sigue atravesando una crisis muy seria y que además afecta a la región, y lamentó que el diálogo nacional con la oposición y la mediación de la Iglesia quedara sin efecto. Para Noticias 12, Castalia Zapata.